Mi intención no es que pretendan el fluxograma ni dosis tampoco, ¿no? Lo importante es que aprendan a reconocer, digamos, cuando estén frente a una intoxicación por paracetamol y antihistamínicos, y también si por ahí tenemos algún antídoto, ¿qué Ahí antídoto es? empezó la clase. Oye, pide los dineros Sí. que te están debiendo para que pagas. Yo no te El voy a dar 5 de regla, ju ya yo no tengo, el hija. 5 de julio, pero todavía falta bastante para el 5 de No, pero julio. soy de los muebles. ¿Me Eso fue. escuchan? ¿Me escuchan? No, ¿y el dinero que te deben? A ese no, no sé cómo cobrar. Se escucha. Ya, ¿y de la junta? Prende Sí, el sí, tu sí. audio. ¿Ahora sí se escucha? Sí, acá. Bueno, el contenido del día de hoy, vamos a hablar un poco de la clasificación y pacientes. Ahorita estamos tocando el tema de intoxicación por paracetamol, la etiología, obviamente, que es causada por paracetamol, y las intoxicaciones en sí. Ahora, ¿cuáles son las dos clasificaciones que se pueden presentar en pacientes con intoxicaciones? En los niños o en pediatría se pueden encontrar dos grandes grupos. Dos grandes grupos. El primero, un grupo que son preescolares y escolares menores de 5 años. Se considera que este grupo es el mayor número de pacientes que pueden tener una mayor, digamos, riesgo, un mayor riesgo de intoxicaciones en pediatría. Obviamente, la causa, digamos, la etiología más frecuente es que es una manera no intencional. Obviamente, es un niño pequeño que él no va a tener la idea de consumir un medicamento para producir la muerte, ¿no? Ay, Sino ay, tiene ya. Lo que pasa no, es que es de manera intencional. hay mucha gente que está llegando con, que dicen, mira, tengo muchos dolores de cabeza, pero he tomado paracetamol, no me ha hecho No, que le das medicina, le das dos medicinas. Le dice, te la tomo cada 6 horas. Ese de 500 pero miligramos. creo que hay audios prendidos. Apaguen por favor sus audios porque no entiendo. A ver, continuemos. Entonces, en preescolares y escolares menores de 5 años, vemos que la característica es la no intencionalidad y eso tienen que tenerlo presente. Generalmente, cuando hablamos de intoxicaciones en menores de 5 años, vamos a entenderlo como que la causa más frecuente de intoxicación va a ser un solo medicamento. Es poco probable que sean varios medicamentos que causen una intoxicación. Y que obviamente son menores que van a acudir con sus padres o los padres llevan a los niños lo más pronto a los servicios de emergencia. Y se diferencia un poco con los adolescentes. ¿Qué es lo que se ha visto según los estudios en prevalencia? Que generalmente las intoxicaciones en adolescentes se dan en el grupo de pacientes de sexo femenino. Y acá sí está implicada varios fármacos, y que son fármacos más que todo con efectos psicotropos, con efectos a nivel del sistema nervioso central. Y obviamente acuden más tardíamente a los servicios de emergencia. Entonces, esto, en esta clasificación se ve, ¿no? A grosso modo, las diferencias que tenemos cuando estamos frente a un grupo de intoxicaciones en menores de 5 años y en pacientes adolescentes. A ver, seguimos. En cuanto a la etiología, o sea, ¿qué fármacos están ligados a intoxicaciones en pediatría? En primer lugar, la causa más frecuente a nivel mundial está ligado al uso de paracetamol, que es el famoso acetaminofén. Y el dos segundos son usos más que todo de antihistamínicos en segunda instancia, pero también tenemos por ahí uso de antitusígenos, ¿no? Y los demás fármacos también se pueden ver, pero no con la frecuencia. Entonces, el tema en realidad que me han dado para poder exponerlas el día de hoy son básicamente dos: intoxicaciones por paracetamol e intoxicaciones por antihistamínicos. Pero también les dejo esta tabla porque sí considero que lo deben saber, ¿no? Como conocimiento que también existen otros fármacos que podrían ocasionar intoxicaciones en pacientes pediátricos. Ahora, entrando de lleno a lo que es la intoxicación por paracetamol, se considera que es la causa más frecuente de intoxicación en pediatría, y eso lo deben recordar. O sea, ¿por qué es importante que lo recuerden? Porque muchas veces se piensa que el paracetamol es un fármaco inocuo, que se encuentra en casi en cualquier lado y no pasa nada.
Si superamos las dosis que voy a más adelante se van a lo van a poder ver, llegamos a dosis tóxicas, podemos generar un riesgo en el paciente, sobre todo de tipo hepatocelular. Entonces tenemos que la intoxicación por paracetamol es la causa más frecuente de intoxicación en pediatría. Puede darse de manera accidental, que quizás es la forma más frecuente, o de intentos autolíticos en pacientes adolescentes, pero que no es lo usual. Ahora, más o menos la fisiopatología no es complicada. Recordemos que el paracetamol, en cuanto a la parte de farmacocinética, va a utilizar tres vías para poder metabolizarse en el cuerpo. Dos de ellas, como la glucuroconjugación y la sulfatación, se dan el 95% del metabolismo del paracetamol en dosis normales. Y eso tienen que saberlo, en dosis normales, y el 5% se dará por oxidación. ¿Por qué es importante esto de acá? Porque el 90% de los metabolitos no tóxicos del paracetamol a dosis, digamos, estándar, a dosis normales, se realiza por las dos primeras vías y se puede excretar por el riñón. El metabolito por la vía de oxidación es hepatotóxico. Y su eliminación es renal, pero cuando se conjuga previamente con el glutatión, puede eliminarse por vía renal. Si no se conjuga, no se elimina y ese queda como un metabolito tóxico que puede causar una necrosis hepatocelular. Más adelante lo van a entender mejor en una gráfica, quizás la parte teórica no se pueda entender muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en una intoxicación? O sea, cuando el paciente ingiere dosis tóxicas. Se van a saturar estas dos primeras vías, que es la glucuroconjugación y la sulfatación, y también se satura la conjugación con glutatión. Entonces se queda ese metabolito, que es hepatotóxico, en mayor cantidad y se va acumulando y genera lo que es una necrosis. Acá lo van a entender mejor. Entonces, en dosis terapéuticas, dosis normales, por decirlo de esa manera, se utiliza el paracetamol estas dos vías que generan metabolitos inactivos que se excretan por la orina. Y un 5%, porque hemos dicho que 95% en dosis terapéuticas se da por estas dos vías. Y un 5% por la oxidación, que da un metabolito que es el NaPQ1, que al unirse al glutatión se vuelve eliminable, se vuelve excretable. Pero ¿qué ocurre cuando usamos dosis tóxicas? O sea, dosis mayores a lo normal. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ocurrir que esta vía ya no va a utilizarse porque se satura. Entonces se utiliza mayormente esta vía, que es la de oxidación. Pero ¿qué ocurre? Que el glutatión también se satura. Entonces, si el glutatión se satura, ya no va a poder unirse el NaPQ1 al glutatión y por lo tanto no se va a poder eliminar por la orina. Y de esa manera se acumula en NaPQ1 y que produce de esa forma una necrosis centrolobulguar. Entonces, con esto, ¿qué entendemos? Que el paracetamol a dosis tóxica produce daño hepatocelular. Incluso hay reportes de casos que hay niños que llegan al trasplante hepático. Entonces, puede ser una pregunta de examen, si yo les digo, ¿cuál es el metabolito tóxico de dosis del paracetamol cuando se usa dosis mayores de las normales de paracetamol? Es el NaPQ1. O puede ser la pregunta, ¿cuál es el metabolito que produce necrosis centrolobulguar en una intoxicación por paracetamol? Es el NaPQ1. No se olviden. Ahora, en cuanto para poder hablar de toxicidad, sabemos que los valores normales de paracetamol es de 10 a 15 miligramos por kilo dosis. Esto es lo normal. Ahora hablemos de rangos de toxicidad. Acá hay grupos etarios. Anteriormente se manejaba dosis estándar, pero en las últimas revisiones es mejor usar valores de acuerdo a los grupos etarios, porque recordemos que los niños están en maduración. Por lo tanto, los metabolitos, el metabolismo que ellos tienen no va a ser lo mismo un niño de 3 meses con un adolescente y un adulto. Por lo tanto, los valores cambian.
Eso también puede ser pregunta de examen, ¿no? Recordemos que, como digo yo, ¿no? Puedo decir paciente de 3 meses con sospecha de intoxicación por paracetamol, ¿cuál es la dosis para hablar de toxicidad? Acuérdense, mayor de 75 miligramos por kilo. De 3 a 6 meses, mayores a 150 miligramos por kilo. Mayores de 6 meses, más de 200 miligramos por kilo. Y adolescentes y adultos, mayor a 8 grados. Pero hay acá algo que hay que recalcar, que no necesariamente, o sea, estas dosis son importantes, que tenemos los rangos de edad, pero también hay que tomar en cuenta que hay pacientes que tienen factores de riesgo que pueden hacer de que esta toxicidad se dé con dosis menores, que más adelante lo voy a mostrar en un cuadro para que lo puedan fijar mejor. Ya, este es el cuadro. Entonces tenemos factores que aumentan el riesgo de hepatotoxicidad, por lo tanto debemos tomarlo en cuenta en los pacientes que están acá en estos factores de riesgo. Por lo tanto, en estos pacientes no voy a esperar que llegue a una dosis tóxica para decir, uy, sí, estoy frente a una intoxicación por paracetamol. Es probable que estos pacientes que están en esta lista puedan tener menos dosis acumulada, por decirlo de esa manera, de paracetamol que puedan tener riesgo de hepatotoxicidad, ¿no? Por ejemplo, en este grupo tenemos neonato y lactante menor de 6 meses, pacientes que tienen tratamiento con fármacos inductores del citocromo P450, eso tenemos, por ejemplo, la isoniazida, carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, ¿no? Que sean pacientes malnutridos, caquexia o que tengan hepatopatía. Tratamiento con fármacos que pueden enlentecer el vaciado gástrico, como los opioides, los anticolinérgicos. Paciente con falla de Medro, trastornos alimentarios, en el escenario una paciente con anorexia o bulimia, pacientes con fibrosis quística, pacientes con SIDA, pacientes alcohólicos, tienen alto riesgo de hacer hepatotoxicidad por paracetamol a dosis menores a las tóxicas. Eso tienen que tenerlo presente. Ahora, para hablar de la intoxicación por paracetamol en cuanto a la clínica, se describen cuatro fases para que el paciente muestre la clínica. Si bien es cierto, la mayoría de estas fases, el paciente puede estar asintomático, puede estar, pero también ya en las últimas fases el paciente ya empieza a presentar signos y síntomas y alteraciones laboratoriales que estamos frente a un daño hepatocelular. En la fase 1, tenemos, por ejemplo, que se da en las primeras 24 horas de haberse dado la intoxicación o la ingesta tóxica a dosis tóxica de paracetamol. En las primeras 6 horas, el paciente realmente puede estar asintomático, pero posteriormente puede presentar vómitos, malestar general, diaforesis y decaimiento. En una segunda fase, que se da luego de las 24 horas de la ingesta, a las 48 horas, el paciente también puede estar asintomático o referir un dolor en el hipocondrio derecho a la palpación. Las primeras alteraciones laboratoriales se van a dar en esta fase 2. Esto es importante. Entonces, ¿por qué es importante? Si yo sospecho que tengo, o la mamá va a la emergencia y nos dice, doctora, he encontrado este frasco de paracetamol que está vacío, y mi hijo lo ha tomado. Entonces, ustedes, si está dentro de esas 24 horas, saben que si yo le pido bioquímico y no elevado, no significa que no estoy frente a una intoxicación por paracetamol. Ojo, estamos viendo que en la fase 2 recién se van a dar los cambios laboratoriales enzimáticos. Acá va a haber elevación de transaminasas, bilirrubinas y alargamiento del tiempo de protrombina. Acordarlo que se puede dar desde las 24 a 48 horas de la ingesta del paracetamol a dosis tóxica. ¿Qué ocurre en la fase 3? Se da desde las 48 a 96 horas. Hay un daño hepático. Acá ya incluso se puede asociar a un daño renal. El paciente tiene anorexia, náuseas, vómitos y malestar progresivo. En esta fase ya las pruebas que probablemente en la fase 2 estaban alteradas, acá estaban peor que en la fase 2, ¿no? Y también puede haber alteraciones en las pruebas renales. La crea se puede elevar, la urea también. En la fase 4 se da desde las 96 horas
hasta las 2 semanas. Acá tenemos dos caminos que puede tomar. Lo más frecuente es que se resuelve el cuadro de a pocos. Y lo menos frecuente, que es el 1% de los pacientes, puede evolucionar de manera tan grave que puede llegar a una insuficiencia hepática progresiva que requiera un trasplante hepático. Entonces, ese es el resumen de lo que hemos, de lo que he estado mencionando acerca del cuadro clínico. No, se los dejo ahí para que lo revisen. Es lo mismo. ¿Ya? ¿Qué pruebas diagnósticas si nosotros entendemos que el paracetamol, qué es lo que puede ocasionar? Puede ser una insuficiencia hepática, un daño hepático. Por lo tanto, yo como médico no solo le pido su hemograma, lo rutinario, sino me enfocaré en las pruebas laboratoriales, en las pruebas bioquímicas, perfil hepático, también su perfil renal, el ALA es importante, el medio interno, la glucosa, electrocardiograma también. Y estas curvas del nomograma el nomograma de Roemag se usan básicamente cuando tú sospechas que el paciente tiene una intoxicación por paracetamol y usualmente se suele dosar luego de las 4 horas que se ha dado la ingesta. Hay una tabla donde les voy a explicar, pero bien somero, solamente es para que sepan que existe una forma, un normograma, que nos ayuda a valorar si el paciente está en dosis tóxica del paracetamol de acuerdo al dosaje sérico que le toca. Es solo para conocimiento, no se lo tienen que aprender, solo para que sepan que existe esta curva, el normograma de Roemag, que se usa para pacientes que tienen el antecedente de haber consumido la dosis tóxica paracetamol. Esta es en edad pediátrica, ojo, y se ven los niveles séricos y se ve acá, por ejemplo, más de esta cantidad, si estamos a dosis tóxica hepática probable o si es posible o no es una toxicidad hepática. Y estas son las horas. Generalmente el punto de corte son las 4 horas luego de la ingesta. Es donde se debe dosar serológicamente el nivel de dosaje de paracetamol. Ahora, ¿cuál es el tratamiento? En primer lugar, si la ingesta se ha producido en las 2 horas previas, debe usarse carbón activado. No se olvide. Se los he puesto resumido porque la idea no es darle tanta información porque a veces los confunde. Entonces, simplemente es tratar de saber qué hacer. Ustedes entienden que todo paciente que llega a la emergencia con una intoxicación, lo primero que se hace es una valoración del paciente y se estabiliza el paciente. Una vez que ocurre eso, podemos usar ya lo que tenemos al alcance. Si la ingesta se ha producido en las 2 primeras horas, se usa el carbón activado. El antídoto N-acetilcisteína no se usa en todos los pacientes, suele usarse sí antes de las 8 horas, porque después se ha visto que no es muy útil de la ingesta tóxica por paracetamol y se usa en ciertos pacientes que ya tienen su normograma de Roemag o pacientes que ya tienen una alteración bioquímica hepática alterada y también tienen síntomas clínicos que están en un riesgo de hepatotoxicidad. En ellos sí está indicado la N-acetilcisteína. La dosis es 1 gramo por kilo. ¿Ya? Entonces, apréndase estos dos, que es lo que es más importante. Esto es más que todo para que tengan, digamos, un conocimiento, ¿no?, de las dosis que pueden usar en pacientes, pero que sepan que el antídoto para la intoxicación por paracetamol en casos severos es el N, la acetil, ¿no? Y eso debe usarse, como le digo, en las primeras 8 horas. Después de las 8 horas, como que es controvertido. Igual, este es un fluxograma donde acá nos hablan de si el paciente ha ingerido paracetamol, pero no es a la dosis tóxica, el paciente simplemente se le observa y se va al domicilio y se le da signos de alarma. Pero ya en dosis tóxicas, que es los rangos de edad que hemos estado viendo, acá sí se administra carbón activado, menos de 2 horas. Si es un paciente que ya tiene de 4 a 8 horas, según los normogramas de Roemag, se usa el antídoto, ¿no? De 8 a 24 horas también, y acá, bueno, en más de 24, en realidad el punto de corte es 8 horas. De 8 a más horas es incierto si el antídoto va a funcionar o no. Estamos hablando de horas de inicio después de la ingesta del paracetamol, ojo, ¿ah?
Ahora, ¿cuál es el seguimiento y pronóstico? O sea, hay factores que hacen que esa intoxicación en el paciente sea de peor pronóstico. ¿Cuáles son? Que sea realmente una dosis altas del paracetamol, que haya una historia de enolismo crónico previo, intervalo largo entre la ingesta del fármaco y la consulta, que el tratamiento del antídoto se dé de manera tardía, que haya sido por intento de suicidio, que se encuentre entre la edad de los 10 y 17 años, o usen otros medicamentos que sean hepatotóxicos, o haya una intoxicación crónica, o el paciente tenga un lactato más de 3.5, son factores de muy mal pronóstico. Este paciente va a evolucionar mal, quizás se vaya a la fase 4, pero con la fase grave de insuficiencia hepática. ¿Y cuáles son los predictores de evolución a trasplante hepático? Un TP mayor a 37 segundos, un INR más de 6, ¿no? La creatinina más de 3, que el paciente ya esté con encefalopatía hepática, que haya disturbios del medio interno, hipofosfatemia, hiperbilirrubinemia, o exista ya una hipotensión refractaria. En ese caso ya estamos frente a un paciente que no solo tiene una insuficiencia hepática grave, sino también va a requerir un trasplante hepático. Ya. Ahora entramos al otro tema que en realidad es más sencillo. En realidad se considera la segunda causa de frecuencia por la cual acuden los niños a emergencia, que es la intoxicación con antihistamínicos. Ocupa el segundo lugar después del paracetamol. Se dice que la dosis tóxica es la dosis indicada para cada fármaco por cuatro, ¿ya? Los fármacos de antihistamínicos producen fundamentalmente toxicidad neurológica, sobre todo los de primera y segunda generación. Más que todo, la primera generación produce somnolencia, agitación y convulsiones en dosis tóxicas. También se puede dar un síndrome anticolinérgico, sequedad de mucosas, retención urinaria, taquicardia, rubor, alucinaciones, agitación, convulsiones y coma en función de la dosis ingerida. Los antihistamínicos de segunda generación generalmente van a producir alteraciones del ritmo cardíaco. Entonces, acá hay un cuadro para que ustedes tengan a la mano qué medicamentos son de primera generación. Quizás la que más conocemos es la clorfenamina. Los de segunda generación, quizás la mayoría conocemos la cetirizina, loratadina, ¿no? Y de tercera generación o los nuevos anti-H1, quizás la levocetirizina, la desloratadina, la fexofenadina, son las más usadas en pediatría, las que tenemos acá en nuestro país, para que recuerden qué tipo de fármacos son. ¿Por qué es importante que sepan el tipo de fármaco? Porque tienen que saber las dosis que se usan por cada fármaco. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que la dosis para decir que un paciente se ha intoxicado por antihistamínico es la dosis que recibe normalmente por cada fármaco por cuatro. Por eso si nosotros tenemos una mamita que nos dice, mi hijo ha ingerido todo el frasco de cetirizina, ustedes lo que tienen que hacer es sacar los miligramos que había en todo ese frasco, dividirlo entre el peso del paciente, les va a salir ahí los miligramos, y de ahí se van a dar cuenta si sobrepasa la dosis del fármaco a la dosis habitual por cuatro, estamos en dosis tóxicas y ya hay que actuar. ¿Ya? E igual, acá está, les dejo los cuadros con las dosis. Le dejo los cuadros con las dosis para que lo tenga. La intoxicación con antihistamínicos, ¿qué pruebas complementarias voy a pedir? Voy a pedir los niveles séricos de antihistamínicos no ayudan. No me ayudan a decir esta paciente está con intoxicación por antihistamínicos. Los tóxicos en orina realmente se puede solicitar en casos que haya dudas de que haya ingerido ese fármaco. Lo que sí es importante son estos dos. Siempre es importante ante una intoxicación por antihistamínicos solicitar un CPK, porque puede producirse cuadros de rabdomiólisis asociados a uso de antihistamínicos. Y el EKG es obligatorio, porque los medicamentos antihistamínicos están ligados a disturbios o problemas del ritmo cardíaco. ¿Cuál es el tratamiento? Si ustedes han sacado lo que les estoy
comentando de las dosis y la dosis que estaba en el frasco, lo dividen entre el peso y le sale menos de 3 veces la dosis que le debería corresponder a ese fármaco de manera habitual, el paciente puede irse a casa y se observa. Pero si hay síntomas o el paciente ha ingerido 4 veces la dosis máxima diaria, ese paciente sí se debe quedar en emergencia por lo menos de 4 a 6 horas. Y si son preparados de absorción más lenta, puede observarse más horas. Ahora, las medidas generales, que ya lo sabemos para todos los casos, para todos los pacientes, permeabilidad de vía aérea, la respiración, la circulación. En este caso en específico de uso de antihistamínicos, sí está recomendado colocar un monitor cardíaco, colocar una vía periférica, observar los niveles de conciencia o solicitar un EKG, también si es posible que lo evalúe el cardiólogo, pediatra. Y la medida específica, en este caso, se usa también el carbono activado para descontaminación intestinal. El lavado gástrico no está recomendado, por favor. Por favor. Entonces, acá tenemos que para la intoxicación con paracetamol e intoxicación con antihistamínicos, tenemos el carbono activado como primera instancia. Antídoto para intoxicación de paracetamol, la N-acetilcisteína. Acá no se hace lavado gástrico tampoco en el paracetamol. Ojo, ¿ah? ¿Cuál es el manejo? En caso la intoxicación por antihistamínicos nos dé clínica porque puede dar convulsiones en dosis tóxicas, se usa benzodiazepinas. Si produce, si tiene hipotensión arterial, va a reponerse fluidos y responde. Si hace coma o síntomas anticolinérgicos que son poco frecuentes, se usa fisostigmina. No se olviden, fisostigmina. En casos ya que haya síntomas anticolinérgicos por uso de antihistamínicos. Acá también está en el cuadro abreviado convulsión diazepam, si no cede fisostigmina, en hipotensión mejora con volumen, en pacientes con bradicardia podemos usar betabloqueantes como propranolol, taquicardia ventricular, si es casos, en casos aislados puede darse, se da lidocaína. Estos de acá no es tan frecuente, pero ahí se los dejo para que lo vean. Y acá les dejo un cuadro resumen donde están las dosis tóxicas de todos estos medicamentos en pediatría que pueden causar intoxicaciones. No solamente está el paracetamol, sino también acá les dejo el ibuprofeno, la aspirina y algunos opiáceos y antihistamínicos, cuáles son las dosis que más o menos están marcadas que pueden causar intoxicaciones en pediatría. Recordar esto de acá que me parece importante, por favor, tratar una ingesta, lo que no se debe hacer ante una sustancia potencialmente tóxica. Muchas mamitas inducen al vómito o nosotros mismos quizás no lo sabemos y lo decimos, que vomiten. No se induce al vómito. No se realiza un lavado gástrico. Acuérdense estas dos cosas. Tampoco se administra agua, leche. Ya, eso no se olviden, eso no se hace, por favor. Acá les dejo lo que no se debe hacer. ¿Ya? Y bueno, eso sería todo. Es un tema en realidad corto, porque no es muy complejo este tema. Se los dejo para que lo revisen. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta.